Cartagena is the best. Robin, hoy les vamos a regalar 5 razones de por qué deben recorrer Cartagena en bicicleta. Here it is, 5 reasons why you have to go on bike here in Cartagena. Let's go. Number one. Primera, bueno, es un plan a tu gusto. Vas a poder recorrer los sitios, los espacios y lugares que tú escojas y prefieras. Yes, this is a plan for your own taste, for your own agenda. You can go around whatever you want to go and anytime you want to go. Ni siquiera tendrás que tener una guía. Tú podrás hacer tu recorrido a tu voluntad. And very important, no tourist guide. You can do it yourself. And number two. Número dos, va a ser un cambio completo a la rutina y a lo que estamos acostumbrados, porque bueno, sería súper chévere salir de compras, pero en bicicleta. No tienes que caminar en el centro, sino que vas haciendo ejercicio. This is a really change of your routine, because I thinking you can go even for shopping on your bike, and you don't have to walk around with those bags. You just put it on the bike and go on. Punto número tres. One of the most important things of this journey on bike is the cost. Really, people, believe me, it's so cheap. You don't understand, it's very cheap. You can rent a bike for very, very little bucks, and also, you can find a bike for rent anywhere here in downtown. Una de las cosas más importantes o más interesantes de este super plan es que es muy económico, o sea, muy económico, demasiado económico. Y ustedes, por este valor tan pequeño, van a poder hacer un paseo magnífico recorriendo prácticamente toda Cartagena si así lo desean. Así que no hay excusas para venir y disfrutar. No excuses. Punto número 4. Imagínense que es súper importante esta parte porque vamos a ejercitar nuestro cuerpo. Para aquellos que les guste la vida en forma, este va a ser un plan grandioso porque mientras vamos recorriendo y disfrutando de Cartagena, vamos a hacer ejercicio. Aunque podemos pecar de vez en cuando con un fritico, una carimañolita, que nos vayamos encontrando en el camino. Oh, no, so delicious. The food here back, you can feel free to eat anything because you are burning your calories on the bike. So the people who likes so fitness plan, this is the perfect one for you on bike, right? Punto número 5. Number 5. This number 5 issue is very important to me because going bike here in Cartagena and everywhere is so green and is inside the ecotourism. And it's very important because you don't add any pollution to the environment and save the planet also. So it is very conscious tourism here in Cartagena and you can do it. Es un punto muy importante porque es el aporte al medio ambiente. Resulta que el andar en bicicleta obviamente hace nuestro aporte, nuestro granito de arena para mejorar el ambiente y la respiración en esta hermosa ciudad. Es turismo ecológico. Y bueno, creo que es un plan que a todos nos divierte el cuidar el medio ambiente. No se lo pueden perder, es súper económico, es medio ambiente, o sea, es el súper plan. Esperamos que este video les haya servido muchísimo para que ahora sí se motiven a venir a Cartagena, vengan a disfrutar de nuestros planes y por supuesto, vengan a hospedarse en nuestro super hotel Cartagena Plaza. We hope that you love this video as much as we did doing it. And the invitation is easy. Come to Cartagena and also come to Cartagena Plaza, the best hotel here in the city, and enjoy this plan on bike. And also, if you have any other issue, any other topic to go on bike here in Cartagena, just write it here below on our website. Así es, si tienen de pronto algo que agregarle a este super plan que nosotros no habíamos dicho y que es importante que los demás lo sepan, déjenos un mensajito aquí en la información. ¡Chao! Bye.